La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Río Verde, egresó a 170 nuevos ingenieros y licenciados en una ceremonia realizada en el auditorio de esta institución, donde se contó con la presencia del rector Alejandro Javier Cermeño Guerra, autoridades educativas, padres de familia y de la comunidad estudiantil. Estamos en promedio 170, en promedio. Te fallaría el dato exacto, pero estamos como con 170. Bastante importante este día, definitivamente. Estamos egresando pues licenciados e ingenieros de 6 de nuestras carreras. Entonces, pues realmente es importante. Es todo un compromiso el que adquirimos en esa formación. Y pues bueno, aquí está. Ya, como lo decíamos hace un momento, ya les dimos lo que pudimos como universidad, ahora a ellos les toca corresponderle a la sociedad. Héctor López Gama, director del campus, puntualizó que la Autónoma de San Luis se encuentra comprometida con la calidad educativa y prueba de ello es la preparación académica con la que egresan los alumnos de esta institución, quienes se encuentran listos para enfrentar el mercado laboral dentro y fuera del país. Hemos hecho mucho esfuerzo para que verdaderamente vayan bien preparados. Tú también sabrás que no es una situación de una sola persona, es un esfuerzo que también el propio estudiante tiene que asimilar y por supuesto prepararse ya por su cuenta. Estamos muy contentos, tenemos egresados de 6 carreras, te comentaba, y pues bueno, esperemos que sirvan no nada más a la región media, sino están listos para insertarse a actividades inclusive fuera de nuestro país. López Gama expresó que luego de esta preparación universitaria, es tarea de los nuevos profesionistas contribuir en el desarrollo de la sociedad y poner en alto el nombre de la máxima casa de estudios del Estado. Están ya afuera, ahora les corresponde a ellos hacer todo su esfuerzo y demostrar que estuvieron en una universidad y que ese esfuerzo que hicieron en conjunto con sus padres para una preparación de pregrado como esta, tiene un efecto positivo y eso tiene que redundar en una mejor ciudadanía, en un mejor país. En esta ceremonia, los 170 egresados fueron acompañados de sus familiares y autoridades educativas, quienes fueron testigos de este gran paso para su desarrollo personal. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.